Muy buenas noches, amigas y amigos del informativo, del encuentro informativo. Estamos iniciando este programa de día viernes aquí por la televisión comunitaria, por el ENTV, el 31.1 de la televisión digital abierta. Hoy una jornada sin dudas para tener muy presente. Las recomendaciones que tienen que ver con la situación epidemiológica que estamos atravesando a nivel mundial y que lógicamente tiene su repercusión también en nuestro país, en la provincia y aquí en Viedma, cuando parecía que íbamos a pasar sin sobresaltos la pandemia del coronavirus. Tenemos que decir que en la jornada de hoy, el parte oficial que brindó hace algunos minutos, nada más, la doctora Mercedes Iberó, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de la provincia, ha confirmado que son 45 los casos positivos activos de COVID-19 en Viedma y se espera que este número se incremente, sobre todo porque hoy tempranito, a las 7 de la tarde, en el programa de El Pollo de Walter, algo va a salir. Conversábamos con Liliana Fedorco, que es la coordinadora del plan que se lleva adelante en el Hospital Sati de contención del COVID-19. Ella hablaba de 50 casos confirmados en Viedma. Tienen los números un poco más ajustados a la realidad porque, bueno, sabemos que la provincia corta la carga de los datos a las 5 de la tarde aproximadamente, pero luego se producen algunas modificaciones y entendemos que el dato real, que es el que nos daba hoy Liliana Fedorco, de 50 casos positivos activos de COVID-19 en Viedma. Y este es el tema central, sin dudas, de toda esta semana, porque han crecido de manera exponencial el número de pacientes en nuestra ciudad. Según tenemos entendido, no hay demasiadas complicaciones en la salud para aquellos que contrajeron el virus, pero esto no tiene que dejarnos tranquilos, no nos puede pasar desapercibido y tenemos que extremar las medidas. Y para hablar un poco precisamente de esas medidas y las precauciones que hay que tener, es que estamos ya en comunicación con Héctor Rally, él es epidemiólogo y es quien colabora con el municipio de Viedma, de manera, lo hace ad honorem desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país. Doctor Rally, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Le escucho muy lejos, quizá tengamos que levantar el retorno. Bueno, vamos a ver si mejoramos allí un poco el audio para que usted nos pueda recibir de la mejor manera. También Esto, acá, ahora lo escucho Brian, un si nos poquito puedes mejor, levantar ¿eh? un poquito. Doctor Rally, consultarle, bueno, ¿son números para preocuparse estos que arrojan y que dieron a conocer hoy las autoridades sanitarias? Sí, es preocupante porque hoy se detectaron 20 casos nuevos. En total tenemos 45 casos activos. Esto tiene que movilizarnos a cada uno de los habitantes de nuestra ciudad para que seamos conscientes de que somos los únicos que podemos hacer algo por uno mismo y por los demás. Es fundamental recordar las medidas que ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, y la más importante es tratar de evitar las reuniones en lugares cerrados, porque es el lugar donde más fácilmente se contagia uno de esta enfermedad. La otra recomendación es tratar de salir de casa únicamente cuando es necesario. Tratar de que las personas mayores y las personas con ciertas enfermedades traten de salir lo menos posible y lo necesario. Por supuesto, y al salir, mantener el distanciamiento físico de por lo menos 2 metros y usar tapaboca. Esto es lo único que tenemos en estos momentos para evitar que sigan apareciendo nuevos casos. Por supuesto, y el lavado de manos permanentemente, ¿no? Este es un llamado a que uno tiene que ser responsable y hacer responsable al entorno familiar para que se puedan cumplir estas medidas, y va a ser la única manera que podamos detener el crecimiento de casos en nuestra ciudad.
Doctor, algunas consultas que surgen respecto de que surgieron incluso al iniciarse la pandemia y al iniciarse la cuarentena y que tiene que ver con el contacto A ver, perdón, con. discúlpeme, pero no le alcanzo a escuchar la pregunta, ¿eh? Sí, a ver si podemos mejorar ahí el sonido, lo vamos a hacer. Preguntarle, ¿qué medidas hay que tomar cuando uno va al supermercado y trae objetos del supermercado? Bueno, lo más importante a la pregunta suya es el distanciamiento entre cada uno de los clientes que participan de las compras, ¿eh? Y por supuesto, el lavado de manos. Después de cuando uno vuelve a su hogar o regresa a su casa. Y por supuesto, tener permanentemente puesto el tapaboca. Esas son las mejores recomendaciones que uno puede dar para poder hacer las compras tranquilo y no llevar el virus a casa. Y respecto de los objetos, ¿es importante sanitizarlos también, aquellos productos que uno compra en el supermercado? Mire, el mayor contacto es el contacto directo entre un paciente con síntomas o asintomático y otra persona que no está enferma. A través de los productos que uno puede comprar en el mercado o en cualquier otro lugar, no está muy comprobado de que sea altamente contagiosa y que pueda adquirir la enfermedad a través del contacto con estos productos. Lo más peligroso es el contacto físico y el acercamiento entre una persona y otra, y especialmente en aquellas personas que son asintomáticas. Esta tarde, a través de la Secretaría de Cultura y de Deportes, nos enterábamos que muchos gimnasios han decidido de manera voluntaria cerrar sus puertas. ¿Esta es una medida acertada? Mire, no le escuché bien la pregunta, pero creo que algo lo entendí. Con respecto a las actividades físicas al aire libre, siempre que se mantenga el distanciamiento, no habría problemas. Por supuesto, en las áreas, en los lugares cerrados, donde hay conglomerado de gente, eso sí, directamente hay que evitarlo porque es el lugar donde más fácilmente uno puede enfermarse. Es decir, que es recomendable que si los gimnasios tienen la posibilidad de cerrar sus puertas, lo hagan de manera preventiva, por lo menos durante estas 2 semanas en donde crecen los números de casos. Bueno, es una determinación que yo no puedo tomar, únicamente podría aconsejar de que si se puede evitar el conglomerado de gente en espacios cerrados, sería útil. Si hay distanciamiento físico y buena ventilación, no creo que haya problema, pero en este momento que está creciendo el número de enfermos, cuanto más cuidadosos seamos en todas las actividades, mucho mejor nos va a ir a todos. ¿Qué pasa con los niños? Hay poca información respecto de cómo, si se contagian, si la enfermedad puede ser peligrosa o no para los niños. Discúlpeme, no le escuché la pregunta. ¿Qué pasa con quién? Con los niños, con los niños pequeños, las niñas. Ah, bueno, con los niños. Bueno, los niños hay que cuidarlos, hay que aislarlos, hay que evitar que estén en contacto con personas adultas. Hay que estos 15 días que vamos a estar un poco alerta. Es fundamental que tengan el menor contacto posible con personas adultas y cuando salen los chicos, que lleven el cubreboca y el cubre nariz, manteniendo el distanciamiento con otras personas. Para llevar un mensaje alentador, doctor, si nos cuidamos estas 2 semanas, ¿es posible que apaguemos el foco de contagios? Sí, no tengo ninguna duda, que si podemos cumplir con estas pequeñas recomendaciones que venimos haciendo desde hace rato, y especialmente evitemos las reuniones en lugares cerrados, muy probablemente el número de casos comienza a disminuir. Y lo más importante también, aparte de esto, es que aquellos pacientes que estén enfermos y su núcleo familiar se encuentren aislados por 14 días. Y también que no ingrese a la ciudad gente que provenga de lugares donde hay alta circulación viral. Si cumplimos con estas medidas, muy probablemente tengamos el achatamiento del número de pacientes, empezar a bajar la cantidad de contagios. Está bien, doctor. Si yo tuve contacto con una persona que la confirmaron ayer de COVID positivo, ¿cuánto? Si yo usé el tapabocas, Ah, si le yo. escucho muy lejos, ¿eh? Bueno, le vuelvo a reiterar entonces la pregunta. Si yo estuve ayer con una persona que hoy fue confirmada COVID positivo. Perdóneme, no le escuché nada, señor, ¿eh?
Bueno, vamos a intentar mejorar el sonido. Esta cuestión de la comunicación vía internet. Lástima el audio, depende. Discúlpeme, pero no estoy escuchando absolutamente nada. Bueno, ¿ahora me escucha? No, directamente está mudo el Bueno, no recibo información. No recibe información. Bueno, doctor Rolly, le agradecemos de todas formas la comunicación, ha sido muy claro. Ahora por privado nos vamos a comunicar para que nos pueda, para de alguna manera poder agradecerle estas recomendaciones que siempre es importante recordarlas. Le agradecemos. Creo que me alcancé a escuchar que tendríamos que terminar la entrevista. Me quedo a disposición de ustedes para cuando me necesiten. Y lamentablemente la última parte no la he podido escuchar. Así que les agradezco que me hayan llamado. Espero que haya sido claro en mis expresiones para poder cuidarnos. Y con la certeza de que si podemos cumplir con estas medidas, muy probablemente no tengamos más casos en nuestra ciudad. Muchas gracias, buenas noches. La palabra de Muchas Héctor. Gracias y buenas noches. Héctor Rale ahí no escuchaba sobre el final entonces. Queríamos de alguna manera tener la palabra de quien asesora al municipio de Viedma respecto de la cuestión sanitaria, fundamentalmente dando las recomendaciones de las medidas que se adoptan desde la municipalidad de Viedma en cuanto a lo preventivo, fundamentalmente, no ya de lo que tiene que ver con el tratamiento, porque como hemos repetido un montón de veces, no hay tratamiento más que el aislamiento y la asistencia respiratoria en caso de que lo necesite algún paciente que contrae el virus. Esto es lo que hay que remarcar. No hay tratamiento, por ahora no hay vacuna. Por eso lo único que hay que hacer es prevenir la posibilidad de que haya mayor cantidad de contagiados. Por el momento la situación, si bien crece el número de contagiados, en el caso de nuestra ciudad, la capital provincial, no tenemos personas que estén complicadas y necesiten la asistencia respiratoria. Hoy lo confirmaba la doctora Liliana Fedorco, solamente un paciente ahí de nuestra ciudad que lo está necesitando, pero bueno, hay que mantener todas las medidas de prevención. Esto es en el caso de Viedma, ahí lo volví a remarcar el doctor Rally, son 45 los que se confirmaron, los positivos activos, se confirmaron hoy 20, en total son 45 los que figuran en el parte que brindó la doctora Mercedes Iberó en la tarde de hoy. Y este parte seguramente se va a ampliar en la jornada de mañana. Lo reiteramos porque hoy Liliana Fedorco, quien coordina el plan de contingencia COVID en el Hospital Sati, hablaba de 50 casos. Seguramente no llegaron a cargarse hasta las 5 de la tarde. Eso es en lo que tiene que ver con Viedma. Pero en Patagones también hubo un incremento en la cantidad de casos. Tenemos que decir que en total son 21 los casos que hay del otro lado del río. Hoy por la mañana lo decía y lo detallaba concretamente el doctor Marcos Trípodi, que todas las mañanas, pasadas las 9 de la mañana, luego de brindar el informe escrito, brinda un detalle respecto de los contagiados. En este sentido, lo que se confirmó hoy es que son un total de 21 los casos positivos activos y son 12 los recuperados y los positivos totales son 35. Pero lo importante es que hay 21 casos activos en el lado de Carmen de Patagones. Y para destacar también que en el informe de hoy que brindó la doctora Iberó, hablando de Viedma nuevamente, se ha dado un alta. Los que se han confirmado esta semana hay que esperar por lo menos 14 días más para empezar a dar las altas. Por eso es muy importante que durante los próximos 14 días quienes estuvieron en contacto directo, estrecho con quienes dieron positivo COVID, reduzcan su circulación, se aíslen de manera total si es necesario y si así se lo recomiendan, y el resto de la comunidad también evitar la circulación. Y en pos de esto es que desde el municipio de Viedma se han tomado algunas determinaciones.
Una de ellas tiene que ver con suspender la actividad municipal. Habrá un receso que durará 15 días, así lo ha determinado el Poder Ejecutivo y también se ha sumado el Consejo Deliberante. Pero vamos a compartir en primer término la palabra de Marcos Castro. Él es el jefe de gabinete municipal, quien da detalles respecto de por qué se toma esta medida y qué implica también este receso de emergencia que ha adoptado la Municipalidad de Viedma. Uno de los fundamentos que tiene el dictado de esta norma está relacionado con, digamos, buscamos como finalidad que las oficinas públicas municipales permanezcan cerradas en pos de poder limitar el tránsito de personas, como también colaborar en la restricción de la circulación del virus, que en las últimas horas hemos tenido un incremento importante de casos informados. Como muchos sabrán, el municipio de Viedma, el vecino asiste para llevar adelante una diversidad de trámites, una cantidad de trámites que el gobierno municipal ya hace un tiempo viene llevando adelante en una nueva normalidad, de poder tener una licencia de conducir, de ir a pagar alguna tasa municipal, obviamente presentar algún reclamo, llevar adelante algún trámite administrativo. Eso hace que el vecino se tenga que trasladar a las oficinas municipales, en un contexto de muchas oficinas municipales también en distintos lugares de la ciudad. Entonces, nosotros consideramos de que con el receso administrativo por un plazo de 15 días, donde van a estar suspendidos los plazos, los vencimientos se van a prorrogar, y donde van a estar determinadas áreas exceptuadas de este receso, nos va a permitir poder contener un poco la circulación en las competencias y facultades que tenemos para poder dictar una medida de estas características. Tenemos que seguir insistiendo de una manera muy, pero muy clara de cuáles son las conductas y los comportamientos que cada vecino tiene que tener. No solamente del Estado para con el vecino comunicándolo, sino también entre pares. Uno a un amigo, uno a un familiar, tratar de militar esta idea del cuidarnos entre todos, de tener una conducta individual que pueda impactar en lo social posteriormente también. No son muchas las reglas de conducta que tenemos que cumplir. Tenemos que obligatoriamente usar un tapaboca, tenemos que obligatoriamente mantener un distanciamiento, como también no asistir a lugares cerrados. No se pueden hacer eventos sociales, eventos familiares, festejos de cumpleaños. Gran parte de los casos que están apareciendo en el país últimamente están relacionados con encuentros sociales, con fiestas, con cumpleaños. Entonces estamos muy convencidos de que por ese lado tenemos que seguir trabajando, de seguir persuadiendo al vecino que comprenda que si respeta las conductas que le estamos pidiendo que lleve adelante, seguramente el resultado va a ser más positivo que negativo. Bueno, y lo decíamos recién, desde el Consejo Deliberante de Viedma también se ha adoptado esta medida de suspender las actividades por 15 días. Quien dio detalles fue la presidenta del Consejo Deliberante, Maricel Cevoli, que esto le dijo al móvil de Radio Encuentro y ENTV. Minuto cero, hemos trabajado y hemos cumplido con todos los protocolos desde el Consejo Deliberante. Hoy la situación en Viedma lamentablemente es muy compleja. No sirve ni es válido decidir o decir desde dónde o hacia dónde. Lo que sí es importante es cuidar la salud. Por lo tanto, el Consejo Deliberante ha adherido al decreto del Intendente Municipal. A partir del mediodía entramos en receso administrativo, no legislativo. Eso significa que se va a seguir manteniendo una comunicación a través de vía mail o la comunicación que habitualmente tenemos concejales y concejalas, porque en caso que hubiere presentación de proyectos o nos alcance algún DNU nuevo, lo vamos a tratar de la manera que consideremos pertinente. Siempre cuidando y respaldándonos en que entre todos y todas hasta acá hemos hecho hasta lo imposible. Y bueno, lamentablemente Viedma no es una isla, hoy estamos en una situación muy crítica y hay algo que a mí en lo particular me parece que es significativamente importante y es cuidar al personal de salud. La realidad es que el aumento de casos se debe a la circulación del virus y el modo en el que este virus actúa. Bastó con que hubiese 1, 2, 3 focos para que la expansión se haya dado. Yo no cuestiono a la ciudadanía. Yo creo que es una situación que inevitablemente se tenía que dar porque Viedma no es una isla.
sí celebro el cuidado absoluto que hemos tenido los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, de la comunidad, de nuestra comunidad, pero entiendo también que hoy nos toca una situación nueva de la que tenemos que estar atentos y cuidarnos. He visto con agrado que algunos clubes, San Martín, Villa Congreso, algunos dueños de gimnasios, de lugares gastronómicos, han tomado la decisión de acompañar el cierre de sus locales, y eso me parece que es de una altísima responsabilidad que quiero felicitar y celebrar también. Yo creo que va a haber, un aumento de casos, porque siguen habiendo o hubieron conexiones. Yo celebro la acción, insisto, del personal de salud, que ha logrado aislar a los contactos estrechos, lo que no significa que en ese periodo en el que se produjo el contagio haya habido otras situaciones y, por ende, más contagios en lo sucesivo. Es un alto número de personas las que está en aislamiento por contacto estrecho. No obstante, no sabemos si a su vez esas otras personas no tienen registro de haber estado con otros. Sí hay una gran responsabilidad, porque a nosotros nos llega permanentemente la comunicación de quienes dicen, bueno, mira, estuve en contacto, tal vez no fue la cantidad de horas, o etcétera, pero igualmente me voy a aislar. Eso es responsabilidad individual y eso es lo que celebramos. Muy bien, allí las medidas que se toman desde la Municipalidad de Viedma, también en el caso del Poder Ejecutivo y también el Consejo Deliberante. Decir que desde el Poder Judicial, en realidad el Sindicato de Trabajadores Judiciales ha pedido expresamente al Superior Tribunal de Justicia que se tomen medidas también en este sentido en todo el Poder Judicial de la provincia, tanto en las oficinas que funcionan en Viedma como las que funcionan en el resto de la provincia, fundamentalmente la ciudad judicial de Fisque Menuco, en donde, bueno, se concentran la mayor cantidad de casos de COVID-19. Es un pedido que se hizo en la jornada de ayer, una vez que se dieron a conocer los números y la situación allí es preocupante. Habrá que ver si se adoptan o no estas medidas. Entre los argumentos que dieron desde el Citrajur, se presentó el caso de Viedma, en donde el municipio tomó esta determinación en la jornada de ayer, se comunicó por lo menos en la jornada de ayer, y también tomaron como muestra y ejemplo para las autoridades judiciales lo que ha ocurrido en otros ministerios, como fue el caso de la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Seguridad y también el Ministerio de Turismo y Cultura, que por algunos días, luego de que se confirmaran casos de COVID vinculados, ¿no?, con el funcionamiento de estos organismos, decidieron suspender las actividades. Es momento de hacer el primer corte en el encuentro informativo de hoy. Quédense porque después de la pausa vamos a hacer un pequeño paréntesis en la temática del COVID y vamos a hablar de los barrios populares. Tenemos previsto profundizar respecto a este tema con Juliana Rivas, así que quédense ahí prendidos en el encuentro informativo. Enseguida volvemos. Esta noche, 22 horas. Alta Data. Todo lo que pasa en un toque. El noticiero del diario Destape Web, con la conducción de Jonathan. Quédate en casa con la televisión digital comunitaria. Alta Data. Todo lo que pasa en un toque. Esta noche, 22 horas. Mirá, televisión digital 31.1. Me llamo Horacio, tengo 38 años y soy mucamo del Hospital de Cervantes. Sí, soy un paciente recuperado del COVID. Gracias a Dios salimos bien. Me empecé con fiebre, con temperatura, un poquito de temperatura, dolor de hueso, como si fuera una gripe. Yo le diría a las personas que hay que tomar conciencia individual de cada uno y tiene que tomar las precauciones porque puede contagiar a alguien que no puede llegar a soportar el virus. Este domingo, 21:30 horas. Cantate una, con Manuel Espinosa. Cantate una, domingo, 21:30. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver.
y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. De lunes a viernes, 17 horas. ¿Saben quién soy? Micaela es una joven curiosa y divertida a quien la visita un simpático Willim llamado Yacolem. Juntos conocerán sobre los animales y las plantas del bosque andino patagónico. ¿Saben quién soy? Lunes a viernes, 17 horas. Mirá, Televisión Digital 31.1. ¿Qué relación existe entre la música y la matemática? Cada nota es un sonido único que sirve para conformar una armonía o una melodía. Pitágoras fue pionero en el estudio de la música. Diseñó un sistema para comprender la escala musical. A partir de una nota base, propuso que podemos obtener las 7 notas que constituyen la escala: do, re, mi, fa, sol, la y si. Esta es la escala mayor diatónica. A partir del sistema de Pitágoras, podemos establecer las escalas mayores y menores. Con estos principios, se abrió un mundo de posibilidades para la composición de la música que hoy se puede escribir, leer, interpretar y grabar. Cada vez que escuchás tu canción favorita o cantás bajo la ducha, estás uniendo la ciencia con el arte. Estamos de vuelta. Mirá la comunitaria. Seguí contando algo que está vinculado con los barrios populares. En un ratito vamos a conversar con Julián Arribas, tal como lo habíamos adelantado. Pero uno de los temas que dejó esta semana también tiene que ver con el barrio El Progreso y la posibilidad de acceder al agua potable. Recordemos, hace algunas semanas atrás hubo una reunión de la que participaron integrantes del Poder Ejecutivo Municipal con la empresa estatal Aguas Rionegrinas para ver de qué manera se mejoraba el servicio, se mejora el servicio de provisión de agua potable para el barrio El Progreso. Esos encuentros tuvieron sus resultados y se planificó llevar adelante una serie de obras precisamente para poder concretar esta posibilidad de mejorar el acceso al agua para los vecinos del barrio El Progreso. Ayer escuchábamos a Mario Sánchez, que hacía referencia al tema, y hoy vamos a compartir la palabra de una de las vecinas del barrio que esto dijo respecto de las obras realizadas en ese sector de la ciudad. Mirá, nosotros en realidad, bueno, estamos en El Progreso, como ya lo habíamos comunicado, sin servicios de agua ni de luz, ningún tipo de servicio. Estamos con el tema este del COVID y la verdad que estamos con una situación bastante complicada. Bien, la llegada del agua aquí al barrio,
cambia un poco la situación? Sí, muchísimo, la verdad que sí, porque en realidad, bueno, estamos sin nada de agua, en el cual, bueno, hay 200 familias viviendo y mucha cantidad de niños y ancianos. Uh-huh. Así que, bueno, con esto del tema del COVID, por ahí es muy difícil poder uno higienizarse hacia lo, digamos, lo personal, digamos, y bueno, no hay agua para nada, ni para cocinar, ni para estar, nada. Claro, dificulta también las tareas diarias. Sí, en realidad también, bueno, acá hay un merendero en el cual nosotros trabajamos y se cocina para mucha cantidad de familias y en este momento se nos complica muchísimo para poder entregar esas viandas a domicilio también y que la gente pueda retirar el tema de los alimentos. Tamara, hace algunos días también en el barrio hubo un incendio, bueno, y la falta de agua dificultó muchísimo también esa situación. La verdad que sí, fue una situación fea, digamos, que en cual una vecina se le incendió la casa, perdió todo lo que tenía dentro, digamos, en el cual nosotros no pudimos ayudarla, ni siquiera para ayudarla con agua, porque no teníamos agua. Uh-huh. Los bomberos vinieron, pero bueno, cuando ya vinieron ya estaba todo quemado, digamos, casi. Bien. Tamara, ¿qué otras dificultades tienen aquí en el barrio? Bueno, como ya te decía, el tema de la luz, que tampoco podemos, digamos, poner nada, un caloventor ni nada para calentarnos, así que bueno, eso también es bastante complicado, digamos, porque se nos queman todas las cosas, digamos, los electrodomésticos se nos queman todo porque por ahí se corta la luz de golpe y bueno, no tenemos como, digamos, un estabilizador, no tenemos nada, es corriente pura, digamos, pero bueno. Somos bastantes y bueno, ya nos llega la corriente para calentarnos nosotros mismos. Sí, nosotros hace 10 años que estamos en el barrio del Progreso y bueno, sí, bastante tiempo digamos que estamos con esta situación, digamos, y bueno, en esta situación hoy que estamos con el tema esto del COVID, bueno, es digamos totalmente mucho más difícil. Muy bien, y vamos a seguir hablando de barrios populares en esta oportunidad con Julián Arribas, él es becario del CONICET y estudia temáticas vinculadas precisamente con el hábitat popular. Ha estado viendo sobre todo lo que tiene que ver con el relevamiento nacional de barrios populares en nuestra zona. Julián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola médico, ¿cómo andás? Muy bien, Julián, con intenciones de recordar un poco lo que tiene que ver con el relevamiento nacional de barrios populares ahí, que se hizo... Perdona, médico, pero ahí te pierdo la escucha. A ver, para que nos cuentes concretamente y recordar a los vecinos y vecinas lo que es el RENAVAP y cómo se ejecutó concretamente en nuestra ciudad. Está bien. Bueno, el RENAVAP es el relevamiento nacional de barrios populares. Fue una conquista muy importante de muchas organizaciones sociales. Muchas de ellas hoy confluyen en lo que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, pero también era bastante más amplio. Estaba Cáritas, Techo, y había otras organizaciones sociales de alcance nacional. El relevamiento se hizo en toda la Argentina, lo novedoso es que fue un relevamiento nacional que se dio por primera vez en la historia de nuestro país, y no solamente eso, sino que lo hicieron o lo llevaron adelante las organizaciones sociales. Eso también es un dato novedoso, porque los mismos vecinos organizados en organizaciones sociales u organizaciones populares lo llevaron a cabo, y el relevamiento arrojó más de 4.200 barrios populares en toda la Argentina. Esto implica que hay más de 4.200 barrios que normalmente podemos conocer como barrios informales, entendiendo que la informalidad en nuestro país lleva muchas veces a la precariedad habitacional, en la cual hay un montón de trabajadores y trabajadoras argentinos o que viven, al menos en este país, que viven en condiciones sumamente precarias, ¿no? Y en el caso de Viedma, ¿cómo fue ese relevamiento? En el caso de Viedma, yo tuve la posibilidad de acompañar, lo llevaron a cabo las organizaciones sociales, que tienen trabajo territorial, se llevó a cabo tanto en Viedma como en Carmen de Patagones,
En su momento se hablaba de 8 barrios populares, sería 8 barrios populares que justamente se encontraban en situaciones en las cuales la no regularización dominial de las tierras los llevaba a no tener ningún tipo de servicio público. Y estamos hablando de barrios que ya tienen arriba de 8 o 9 años al día de hoy, en al menos los más viejos, y los más nuevos tienen 4 o 5 años en estas condiciones, o viviendo en estas condiciones. ¿Y este relevamiento qué implica ahora? ¿Qué beneficios trae directamente a quienes fueron relevados? El relevamiento nacional de barrios populares le pertenecía a lo que posibilita a los vecinos es tener un certificado de vivienda familiar que adhiere justamente a una ley que fue promulgada en el 2018, si mal no recuerdo, que es la Ley de Regularización Dominial e Integración Urbana, y justamente permite a que todos estos barrios estén sujetos a la posibilidad de regularizar tanto dominial como urbanísticamente para obviamente mejorar sus condiciones de tenencia y de vida en general. Uh-huh. Lo que sí ha pasado es que obviamente en los 4 años en los cuales estuvo la Alianza Cambiemos en el gobierno nacional, fue una política sumamente desfinanciada y no hubo ningún tipo de avance, a pesar de que las organizaciones sociales no bajaron los brazos, obviamente, ¿no? De todas formas, ahora, bueno, estamos en una situación diferente, en un contexto diferente con el gobierno nacional, en la cual, por primera vez en la historia argentina, hay un Ministerio de Hábitat y de Organización Territorial, que obviamente eso es un paso importante y es una decisión política importante que un gobierno nacional tome ese tipo de medidas, y lo que se espera obviamente es que la Secretaría, que tendría que llevar adelante la política de regularización dominial e integración urbana, obviamente tenga financiación y lo pueda llevar adelante, ¿no? Uh-huh. De alguna manera lo que reconoce este relevamiento es el derecho al hábitat, el derecho a la tierra y a la vivienda, ¿no? Para cada una de las familias que viven en estos barrios. Y hago esta introducción para consultarte, ¿cómo entender esta situación que se presenta en Viedma, donde el municipio intenta separar a aquellos barrios que fueron relevados y que están contemplados dentro del RENAVAP con aquellos que quedaron fuera del reglamento porque surgieron después de la normativa? ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Entiendo la pregunta. Mirá, Américo, a mí me parece que lo que viene a hacer el relevamiento en su momento era justamente cuantificar y dar números certeros de lo que es una práctica histórica de los sectores populares para poder acceder a la tierra y a la vivienda. Normalmente, cuando se habla de política habitacional, normalmente se entiende la política en términos neoliberales, vendría a ser. Uh-huh. No existe prácticamente la regularización del mercado de tierras, por ejemplo, en la política habitacional argentina, sino que estamos más acostumbrados, vendría a ser, a pensar únicamente la política habitacional como construcción de suelo urbano y de viviendas. Y la política habitacional no es solamente eso. Entonces, a lo que voy es que el hábitat popular en general, sería los asentamientos, la construcción de asentamientos, de ocupaciones, etcétera, no obedece a políticas públicas o los tiempos de las políticas públicas o los tiempos estatales, sino que está más aparejada a los ciclos de vida, los ciclos de vida de las propias familias, y eso en nuestra ciudad se ve muy claramente. Si uno se pone a estudiar y a ver o a investigar sobre la historia de los últimos 30 años en las viviendas populares y los barrios populares de acá de Viedma,
se da cuenta que muchas veces son las mismas familias y las que pasan de generación a generación que al estar excluidas totalmente del mercado de tierras tienen que acceder de manera irregular al suelo urbano para poder acceder a la ciudad. De otra manera, lamentablemente, no se podría acceder. Y este problema habitacional no es solamente de los sectores más empobrecidos o que tienen más dificultades económicas, sino que es un problema lo suficientemente grande para que estén involucrados un montón de sectores, inclusive las clases medias, los sectores profesionales, etcétera, que hoy en día comprar una casa propia o entrar al mercado de alquileres es, la verdad que nos encontramos con precios sumamente elevados. Y esto tiene que ver, como decía anteriormente, con que justamente estos mercados no están regularizados de ninguna manera. Entonces, nos encontramos justamente con el libre mercado que, bueno, ya sabemos en la Argentina lo que nos ha, o las consecuencias que ha llevado a cabo. Uh-huh. Acá justamente lo que se ve en el trasfondo es la desigualdad de posibilidades de acceder a la ciudad. O sea, ¿no? Uh-huh. Se requiere para revertir de alguna manera esta situación una presencia estatal un poco más fuerte, es lo que deduzco. Sí, no, tal cual. Normalmente, como decía antes, se piensa que el déficit habitacional solamente se lo derriba, vendría a ser, o se lo trabaja construyendo nuevas viviendas. Obviamente que las nuevas viviendas son sumamente importantes. Es obvio que en esta situación actual, a donde nos encontramos en una situación muy masiva, con pocos antecedentes en Viedma, con una reorganización muy fuerte, inclusive con barrios viejos y barrios nuevos. Obviamente que acá hay que tener una política habitacional en lo inmediato que tiene que ver con la construcción de suelo urbano. Pero más allá de eso, creo que a mediano plazo y a largo plazo, la discusión que tienen que darse las autoridades municipales y el Consejo Deliberante tiene que ver con regularizar el mercado y con generar diferentes herramientas para poder tomar medidas más a largo plazo. Sí. Vos, Américo, imagínate que en los últimos 30 años de Viedma nos encontramos con diferentes ciclos de nuevas tomas cada 3 o 4 años. Es sistemático. Mira. Y esto hace que el problema sea un problema justamente estructural. Y no por ser estructural, no puede ser trabajado con conciencia y con una política y un plan a mediano y largo plazo que pueda verdaderamente hacer que acceder a una porción de tierra o acceder a una vivienda en Viedma no sea una locura, sino que esté al alcance de la mayor parte de la sociedad. Uh-huh. Y lo que uno observa también es que esta especulación que hay inmobiliaria por parte de los privados no solo va en detrimento de quienes no pueden acceder a esas tierras por los altos costos, sino también que se observa un aprovechamiento por parte de los recursos del Estado, por parte de los propios privados, porque a medida que va creciendo la ciudad, de repente muchos de los terrenos que rodean a la ciudad uno se entera que son privados, entonces la ciudad va creciendo y se van extendiendo los servicios que brinda el municipio y de repente esos servicios llegan a lugares que están alejados, pero que de repente son de alguien. Entonces se ven beneficiados con esos servicios y entonces esa tierra, que antes era un pedazo de campo que no valía demasiado, o sí valía, pero no era un lugar habitable, termina siendo habitable y termina aumentando más su costo. Así de grande es la especulación, ¿no es cierto? Exacto, exacto, sí. Dentro de los desarrolladores inmobiliarios, los desarrolladores urbanos, en las ciudades intermedias, el trabajo es justamente eso, poder comprar o acceder a tierra barata, invertir y obviamente sacar rentas urbanas exorbitantes. Quizá en grandes conglomerados, como no sé, en Ciudad de Buenos Aires,
La típica construcción o la típica renta urbana se saca a partir de la construcción hacia arriba de grandes torres, de, exactamente. Aquí como hay tierra y ese no es el problema, normalmente la especulación inmobiliaria va por ahí, por a donde recién apuntabas vos. De todas formas, perdón ahí, Américo, capaz que te interrumpo, justamente hace unos 10 años hubo una discusión bastante interesante con respecto a este tema, que efectivamente entre el 2007 y 2011 hay varias ordenanzas que van en este camino que yo al menos intento proponer acá, y una de las discusiones que se dio muy fuerte, que finalmente fue perdida y no se pudo avanzar, tuvo que ver con la discusión de la renta urbana y la posibilidad de grabarla, la posibilidad de que el municipio justamente pueda cobrar impuestos a los grandes desarrolladores inmobiliarios que generan esta renta urbana exorbitante. Esa discusión finalmente fue perdida en su momento, no pudo avanzar, y este año la he escuchado por más de un sector político de poder avanzar en ese sentido. Eso me parece sumamente interesante. Creo que estamos en un momento, tanto a nivel nacional, como te decía, con un nuevo ministerio, con políticas que apuntan a no solamente a la reactivación económica, como es el Procrear, por ejemplo, sino que también a paliar el déficit habitacional, quizá el Procrear más de las de los sectores medios, los sectores profesionales o el trabajo formal, pero sí hay diferentes políticas que apuntan a paliar en ese sentido. Y creo que el municipio, a nivel municipal, tenemos la posibilidad histórica, creo yo, de poder generar un gran consenso entre los diferentes colores políticos y las diferentes organizaciones sociales y la sociedad civil en su conjunto, para poder avanzar en este sentido y poder dar finalmente una, o al menos un camino de solución probable para que esto, o que esta sistematicidad, como te decía, nosotros tenemos asentamientos en el 94, 95, 99, 2003, 2008 fue el 30 de marzo, 2009 Santa Clara, 2012 fueron varios al mismo tiempo, 2015, 16 y para adelante, y siempre nos encontramos en la misma situación, y bueno, obviamente es una situación que somete a un montón de personas a vivir en situaciones muy precarias, que tenemos todas las herramientas para poder pensar, generar consensos, y poder avanzar en un camino de resolución posible. Sobre todo para hablar de la composición incluso de los barrios populares, uno observa que en muchos barrios populares, aún sin acceder a los servicios, cómo van creciendo, ¿no? Con edificaciones muy importantes en materiales, porque lo más difícil es acceder a la tierra. Después, las viviendas generalmente los trabajadores, las trabajadoras la pueden hacer hasta incluso con sus propias manos, pero si se imposibilita el acceso a la tierra, eso nunca se logra. Entonces, esa composición que marcabas al principio de que se trata de familias, de trabajadores, incluso algunos profesionales, es claro y se ve en el desarrollo de estos años de cómo crecieron los barrios. Juli, nos quedaríamos charlando un rato largo, pero bueno, esto es así. No, seguramente vamos en otro momento a seguir hablando de este tema que nos apasiona y que nos parece una desigualdad que tiene que modificarse. Así que te agradecemos el pantallazo y la claridad. Gracias, Américo. Gracias a ustedes. En cualquier momento que quieran seguir hablando sobre el tema, bienvenido, como siempre. Bueno, muchas gracias. Julián Arribas, entonces, es becario del CONICET, está estudiando la temática que tiene que ver con la situación del hábitat a nivel nacional y puntualmente aquí en Viedma. Es un tema que ha sido, sin lugar a dudas, en Viedma, uno de los grandes temas, además del COVID-19, las diferentes ocupaciones que surgieron en el último tiempo y en muchos casos vinculados directamente con la imposibilidad de muchos y muchas de poder hacer frente al alquiler a partir de esa situación que generó la cuarentena o la pandemia.
Bueno, a raíz de eso vemos las diferentes ocupaciones, los barrios populares que van surgiendo en diferentes sectores de nuestra ciudad. Así que sin lugar a dudas, este año también atravesado por ese tema aquí en Viedma. Compartimos un corte, nos queda poco tiempo y mucho más para poder presentar en la pantalla de NTV. Bueno, vamos a ir rápidamente a un diálogo que tuvimos esta mañana con Zoe Estigarribia. Ella es referente de los estudiantes de aquí de Viedma y también de los estudiantes rionegrinos. Están teniendo una participación también a nivel federal. Vamos a mostrar concretamente de qué conversaban con nuestro móvil en la mañana de hoy. Los compañeros de Santa Fe nos invitaron desde la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios a participar de este Congreso de Estudiantes de todos los niveles de la educación para poder charlar sobre la educación sexual integral y sus nuevos paradigmas, perspectivas y bueno, también encontrarnos con otros compañeros y compañeras del país para poder charlar sobre eso, ¿no? Nosotros lo que estamos pensando con los compañeros de la provincia es poder informarnos mucho más sobre este tema. Para poder buscar estrategias que nos ayuden a que la ley se implemente de mejor manera en nuestra provincia y bueno, también conocer las realidades de otros lugares, que cada uno lo vive con sus problemáticas, ¿no? Y eso nos nutre a todos y todas. Bien. ¿Cómo será la modalidad de los talleres? ¿Cuándo arranca y cuándo finaliza? Bueno, hoy está la apertura por YouTube, se mira. Donde va a estar Morgade, que es la subsecretaria de Participación Educativa. Y después los talleres son mañana en simultáneo a las 3 de la tarde. Son tres talleres en donde ya los cupos ya están todos llenos, ya hay un montón de participación. Y después el 5 de septiembre se hace el cierre, digamos, también por YouTube, donde va a estar seguramente el ministro de Educación Nacional y es donde se van a leer las conclusiones y todo ese tipo de cosas. Ajá. Bien. Bueno, sirve como experiencia también, pero también con una cuestión que tiene que ver con representar a Río Negro. Totalmente. La idea es poder empezar a mostrar todas las cosas que venimos trabajando en la provincia, que son un montón de cosas, sobre todo de organización estudiantil, que venimos trabajando, que a pesar de esta pandemia nosotros no dejamos de contactarnos con los compañeros y compañeras de otros lugares de la provincia y también poder representar a todos los estudiantes es para nosotros una responsabilidad enorme, pero que lo hacemos con mucho orgullo para poder llevarles a ellos mejores condiciones en sus escuelas y sobre todo en este caso educación sexual integral, que para nosotros es fundamental que se dé, que se pueda charlar y que se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a compartir una actividad que van a estar llevando adelante desde Infancia Arcoiris y que tiene que ver con un relevamiento de infancias y adolescencias trans aquí en nuestra provincia, conjuntamente con la provincia de Neuquén. Estuvimos conversando al respecto con referentes de esta agrupación y esto es lo que nos compartían. Nos sumamos como organización en la participación de este relevamiento de infancias y adolescencias trans de la provincia de Neuquén y Río Negro. Participan, digamos, organizaciones por la diversidad y en este caso, bueno, la iniciativa fue a través de el Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén. En este sentido, para nosotros es fundamental, en este momento incluso de pandemia, que se inicien este tipo de acciones, de visibilización, para justamente tener en cuenta las
las voces y la presencia de las infancias dentro de la comunidad LGTBI. Para las familias es muy importante contar con el apoyo institucional para la visibilización y, por supuesto, para avanzar, digamos, con todo lo que sea políticas públicas que velen por los derechos de nuestros hijes. ¿De qué manera se va a hacer este relevamiento? Bueno, este relevamiento se va a hacer a través de un formulario que bueno, nos envían desde el observatorio, pero que también en la construcción fuimos consultados pertinentemente como parte de la construcción, digamos, de esto. Se va a hacer un formulario donde cada familia ingresa los datos de les niñes, sus edades, algunos detalles, pero eso es opcional. Incluso hay un apartado que está dedicado a les chiques por si ellas también quieren manifestarse dentro de ese mismo relevamiento. ¿Cómo pueden hacerse de este formulario? Bueno, en Viedma nosotras nos ofrecimos como contacto para las familias que estén cerca de esta zona. Lo mismo hicieron las otras organizaciones que participan para, digamos, descentralizar un poco o descongestionar el acopio de datos. Así que nos fuimos dividiendo por zonas. En Viedma nosotros somos los encargados de contactar con las familias previo al contacto que después se establece con el observatorio. Pero igual compartimos el flyer en todas las redes sociales por si existen familias que directamente se quieren comunicar en forma directa con el observatorio. Lo que tiene que ver con la necesidad de un abogado, abogada, abogade aquí en la ciudad y para toda la provincia. Sí, es necesario digamos, el gobierno ponga a disposición y forme equipos con personal idóneo para el acompañamiento, en este caso de los trámites registrales, por ejemplo, de nuestras infancias, que la verdad es que no se están pudiendo llevar adelante porque, por ejemplo, falta un abogado en la Secretaría de Igualdad de Género. Bueno, todos se fueron desencadenando una serie de situaciones que, lejos de garantizar los derechos de nuestros hijos, están vulnerándolos. Hemos enviado una carta a la gobernadora y no tuvimos respuesta. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al final del encuentro informativo de hoy. Le agradecemos a quienes han trabajado, por supuesto, en la producción, que son quienes integran el equipo de Radio Encuentro y de NTV, las notas que hemos compartido, y también a la gente que está en la técnica, por supuesto, nuestro compañero Brian, Luciana y Florencia, que hoy no está con nosotros, que se va a reincorporar a partir del próximo lunes. Contarles y adelantarles que muy probablemente la edición a partir del próximo lunes y por lo menos por 2 semanas sea de forma remota. Estamos evaluando esa posibilidad para evitar precisamente la circulación masiva en nuestro espacio, pero además la circulación dentro de las ciudades de Viedma y de Patagones, para tomar todos los recaudos necesarios y evitar que se siga propagando el coronavirus en Viedma. Así que muy probablemente tengamos alguna novedad. Ya hemos planteado la posibilidad de reducir quienes estamos habitualmente aquí con el objetivo de no seguir trasladando el coronavirus. Y nos vamos a ir precisamente hablando del coronavirus con algunos datos que dejó la conferencia de prensa de hoy. Hay un total de 1.610 casos activos de coronavirus en nuestra provincia. 3.821 son los curados. Ese es el dato alentador del parte de prensa de hoy. Decir que en el caso de Viedma son un total de 45 los que figuraron en el parte de prensa que brindó la Secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Mercedes Ibero, y se espera que este número se incremente por lo menos un poquito más a partir de mañana,
sábado, así que hay que cuidarse, hay que usar el barbijo, tapabocas y nariz en caso de salir y, por supuesto, mantener el distanciamiento social correspondiente para evitar que se siga propagando el coronavirus. Así que, bueno, de esta manera nos vamos a despedir, no vamos a compartir la conferencia de la doctora Iberó hoy porque, bueno, nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos a quienes estuvieron del otro lado. Nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana.